Hola chicos, mi nombre es Karina, estamos en mi canal Berry Books y es Halloween. Hoy estamos cerca de Halloween y no podía dejar de pasar esta ocasión y hacer un pequeño especial que va a incluir los libros de terror, personajes de terror y todas estas cosas que pues sí, nos encantan. Tenía que venir vestida de la ocasión y pues aquí estoy. Y pues comencemos. A mí no me gustan los libros de terror, pero sé que a más de alguno sí les debe de gustar. Y es por eso que me decidí hacer este especial de libros terroríficos. Que pues si tienes ganas de leer algún libro de estos, pues te lo dejo. Para que cheques más o menos que de estos libros te voy a enseñar 5. Y de estos 5 libros la mayoría se ha convertido a película. Mostrar es El Exorcista de William Peter Blatty. Y obviamente ya sabemos más o menos de qué trata. Es una niña, un demonio y un exorcismo. Fue de los más vendidos en 1975. Y yo creo que por eso hay que darle una oportunidad. Además que estar hablando del exorcismo en un libro y estar leyendo y todo eso, pues seguro que nos ponen los pelos de punta. El segundo es El bebé de Rosemary de Ira Levin. Y pues una mujer espera a su hijo y al mudarse a un departamento empieza a suceder cosas extrañas. Ella empieza a soñar que el hijo que tiene es de Satanás y pues esto se cumple. El resplandor de Stephen King. Obviamente no podía faltar Stephen King, que es uno de los reyes de terror, que muchos de sus libros se han adaptado a película y que promete sacarnos más de algún susto. Un escritor acepta el trabajo de cuidador de un hotel antiguo junto con su familia, pero él no cuenta con que ese hotel está embrujado y poseído por muchísimos fantasmas que lo poseerán a él. Su familia trata de salvarlo, pero todo tiene que terminar con la muerte de alguno de ellos. Más terrorífico, un hotel antiguo, fantasmas, de miedo. La siguiente, y es un clásico de Halloween, un clásico de todo, es Drácula de Bram Stoker. Y bueno, ya sabemos la historia de qué trata. Es el conde Drácula en Transilvania, en su castillo, que se convierte y chupa la sangre de humanos. Y pues, ¿qué les puedo decir más que de ahí parte la idea de todos los vampiros y nos promete sacarnos todo el miedo posible? Y por último, y creo que es este personaje es épico, y es Eso de Stephen King. Es ese payaso que a más de alguno nos ha traumado y que más de alguno hizo que le diera terror los payasos. Un grupo de chicos es atormentado por una criatura que percibe el miedo y lee los pensamientos, lo cual lo hace muchísimo, muchísimo más terrorífico y se puede convertir en cualquier tipo de cosa. Entonces, pues, esta es la lista que les traigo hoy. Son los libros más terroríficos que encontré. La lista es enorme. Si a ti te encanta esta onda del terror, aquí abajito, en la cajita de la descripción, te dejo una lista de 100 libros de terror que no los metí en esta lista porque no hubiera terminado nunca, pero que si te gusta el terror, lo tienes que leer. Bueno chicos, yo como les había comentado, no soy mucho de leer libros de terror, mas sin embargo tengo algunos en mis estanterías que me gustaría mostrarles. Y el primero es Noche de Bala en el Infierno, y no voy a hablar exactamente del libro. Para algunos de los que sepan, este libro es recopilación de varias historias de diferentes autoras. Está Stephanie Meyer, está Mitchell Jaffe, Kim Harrison, Meg Cabot y Lauren Miracle, algo así, no sé cómo se pronuncia. El punto es que hay una historia dentro de estas historias que se llama
el ramillete. ¿De qué trata principalmente? Trata de la historia de una chava que va con una bruja, con una vidente, y quiere que le conceda tres deseos. Se encuentra con un ramillete que los concede, pero que, así como le dice, te concede el deseo. Y pues no les contaré mucho. La verdad es muy recomendable, es muy light. Yo la verdad les digo, no aguanto mucho, pero este en verdad me dio muchísimo, muchísimo miedo. Lo leí en la noche, todo oscuro, y sí me dio terror tantito. Así que si tú eres un poco de la onda light, que no, yo creo que puedes entrar con un texto como este, con un cuento como este, que seguro que te va a encantar. Bueno, y ahora voy a hablar de Edgar Allan Poe, lo siniestro, el horror y su vida. Bueno, les hablo de este libro. Este libro son recopilaciones de sus cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tenía una mente muy imaginativa. Yo apenas lo estoy leyendo, me está gustando, me gusta la forma de escribir, lo que parece que están muy cortos, no sé si sean completos o no sé qué. Entonces, sí, estos son los libros que yo tengo en mi estantería, que por si a ti no te gusta la onda terrorífica o más del suspenso, pues te lo recomiendo, igual hay que intentarlo. Y pues eso es todo por hoy, muchas gracias, espero que se pasen un Halloween escalofriante, no se olviden de ver películas de terror, leer libros de terror y todo de terror. Nos vemos pronto, adiós.